Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo. Con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker grupo empresarial. En el día de hoy, como siempre, tenemos invitados de la casa. Hoy nos acompaña el amigo Juan Espinal, donde vamos a tocar el tema de seguridad y política empresarial. Pero para eso, damos paso a nuestra sección Empresarios de Colombia. En Empresarios de Colombia con nuestro amigo Juan Espinal, quien nos va a hablar del tema seguridad y política empresarial. Juan, bienvenido nuevamente aquí a tu casa, Inteligencia Empresarial. ¿Cómo vamos? Julio, un saludo muy especial. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este programa Inteligencia Empresarial y un saludo a todas las personas que nos están eh, acompañando en este programa tan importante. Gracias, mi querido amigo Juan. Primero que todo, felicidades por esa nueva curul. Que obtienes en la cámara de representantes pero también que se viene con el amigo juan espinal renovado para este 2022 ¿Qué te traes entre manos mi querido amigo juan bueno lo primero es darle las gracias a los antioqueños por el voto de confianza por confiar en nuestro proyecto para llegar nuevamente al congreso de la república y continuar representando los de esta eh, corporación y vamos a continuar trabajando. Yo creo que hay algo elemental en la política y en el ejercicio de lo público. Y es trabajar cada día más duro para recuperar la confianza de la ciudadanía en la política y en las instituciones. Creo que ese es el, el mayor reto, Julio. Porque desafortunadamente la política y el Congreso especialmente tiene mucha desconfianza por parte de los ciudadanos. Totalmente. Y eso es lo que hace el amigo Juan, que lo vemos ahí en sus redes, cuando recorre... Las calles saludando, escuchando a la gente también para conocer de la primera mano cuáles son las necesidades claro. para que las vayas a llevar allá al Congreso. Julio, una cosita. Nosotros, por ejemplo, este fin de semana, con la senadora Paola Holguín, iniciamos un recorrido por todos los municipios y denominamos la gira de la gratitud, hablando con nuestros equipos, con nuestros amigos y dándoles las gracias por el acompañamiento, especialmente en esta campaña. Creo que es un gesto. Importante y el primer paso para decirles acá estamos y no somos los políticos que aparecemos solamente en campaña. Ahí, ahí te iba a decir exactamente eso es, no es estás desviando la frase de cajón que dice que el político nada más aparece antes de las elecciones. No, aquí vemos a Juan todo el tiempo en la calle con la gente saludando a la gente. Lo he visto, lo he acompañado porque también me gusta escuchar la necesidad de la gente y el hombre es un todoterreno. Pero bueno. Vamos a entrar un poquito en detalles sobre el tema que nos acompaña hoy, Juan. Bajo tu óptica como persona, ¿piensas que la seguridad afecta la dinámica de la inversión y de la economía? Julio, yo creo que sí, estoy completamente convencido de que la seguridad jurídica y la seguridad física para los empresarios, y no estamos hablando de grandes empresarios, es que empresarios en Colombia son todos: el peluquero, el restaurante, el, el pequeño el gran, emprendedor. Total, todos: el pequeño, el mediano y el grande. Todos son empresarios porque generan oportunidades, empleo y pagan tributos al Estado colombiano. ¿Qué necesitamos? Seguridad jurídica, seguridad física. Y tenemos que recordar este país antes del 2002, donde no existía inversión extranjera, donde estábamos prácticamente en un Estado fallido y aquí no llegaba absolutamente nada. En Colombia no estaba pasando nada. Lo único que pasaba eran cosas malísimas. Problemas. Problemas. Y creo que cuando llega la confianza inversionista, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con seguridad jurídica y seguridad física, da confianza en la inversión extranjera y activa la inversión nacional y dispara la economía. Fíjate que hablando de la seguridad como, como, como tema fundamental de este programa en el día de hoy, eh, hay algo muy importante y es que si no tengo seguridad, yo no puedo garantizar la inversión. Es el mensaje clave que nos manda el amigo Juan Espinal. Y de hecho se hizo durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez donde se incrementó la confianza de inversión extranjera y que en el gobierno posterior bajó esa confianza un menos 45% porque se incrementaron precisamente unos indicadores que afectan el tema de inversión. Pero precisamente, Juan, las políticas de Estado deben proteger el tejido empresarial para buscar poder garantizar, primero, la inversión local, que es la que mueve el PIB, y segundo, garantizar la inversión extranjera. ¿Es necesario que existan políticas de Estado como se generaron en ese momento para poder garantizar eh, ese, ese tejido empresarial que es el que mueve la economía en el país? Julio, yo creo que pongamos un ejemplo más reciente y es lo que hace el Gobierno Nacional, encabeza el presidente Duque y el Congreso de la República en la creación del programa del PAEF, para garantizar. Total. 4 millones de empleos en Colombia. Un subsidio a la nómina de todos los empresarios colombianos, que aquí hay algo elemental. Hay que hacerle también un llamado a los colombianos que la vía de la formalidad, porque muchos empresarios dicen: A mí no me llegó el PAEF, yo no estuve beneficiado. Y analizamos la situación jurídica y no están legalizados no hasta están las cámaras de comercio. Totalmente. De la vía de, de la legalidad, el PAEF fue una oportunidad importante. Es una política de Estado donde le decimos a los empresarios: en época de pandemia, mire, aquí tenemos un subsidio a la nómina y venimos la pérdida de 4 millones de empleos, así que las decisiones del gobierno son fundamentales para darle fortaleza a nuestros empresarios, a la economía del país y garantizar obviamente que el desempleo vaya disminuyendo. El mes anterior vimos cómo está ya disminuyendo el desempleo en Colombia, que nos tenía preocupados por causa de la pandemia y especialmente de los bloqueos. Totalmente, y hablando de los bloqueos, ese tema eh, es lo que también afecta, y ahí lo vamos eh, en nuestra próxima pregunta. Vamos a corroborar con el amigo Juan, porque exactamente estos bloqueos, Juan, incrementaron el valor del costo en el flete para el transportador, iniciando desde la cadena logística. El productor la tiene, pero quien, quien lo transporta. Si no tiene el medio adecuado para poder llegar al punto de entrega, el costo del flete se va a incrementar y es ahí donde la inflación y la carestía en los productos se incrementan. Es importante lo que Juan nos acompaña y nos dice eh, que la seguridad es parte fundamental para que la dinámica de las empresas puedan continuar. Es así como nos, nos fomenta eh, esa iniciativa de poder cuidar también a los empresarios, poder cuidar también a esa cadena que envuelve todo el stakeholder de las empresas en lo que tiene que ver con la dinámica en la economía del país y obviamente cómo se mueve el Producto Interno Bruto. Es así como damos espacio a unos cortes comerciales y ya regresamos nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial damos paso a nuestra sección Impacto Económico. En Impacto Económico de tu programa Inteligencia Empresarial con el amigo Juan Espinal, hablando precisamente de la seguridad y la política empresarial, le queremos hacer la pregunta que precisamente estábamos tocando el tema en la sección anterior, Juan. Y es, ¿la inseguridad en las vías está afectando a la empresa? Yo creo que es un tema preocupante en el país. Y hemos hecho eh, algunos llamados al gobierno nacional y departamental con respecto a la seguridad de las subregiones donde se está disparando el microtráfico, pero también la extorsión a nuestros empresarios, especialmente en un municipio del suroeste antioqueño que se va a convertir en la despensa agrícola del país. Urrao Antioquia Soy hoy señor. tiene seis mil hectáreas de aguacatejas. Y el plan es llegar a 12 mil hectáreas. Pero, ¿qué necesitan nuestros empresarios? ¿Qué necesitan los transportadores? Seguridad física, eso es elemental. Sabemos de los esfuerzos de la policía, del ejército, pero acá el gobierno nacional tiene que implementar un plan de choque que sea inmediato para disminuir la inseguridad en las vías de nuestro país. Eh, días anteriores, la, la Asociación de Transportadores de Carga tuvo reunión con el ministro de, de la Defensa, con el doctor Molano, le solicitaron el apoyo, le solicitaron reforzar la seguridad en las vías colombianas, se viene trabajando y han tenido buenos resultados. Pero vuelvo, insisto, eh, amigo Julio. La seguridad jurídica y física es elemental para el crecimiento económico y para la fortaleza empresarial en nuestro país. Sin seguridad, creo que nuestros empresarios obviamente llegan en un momento en que dicen no, no vamos a Colombia a invertir porque no hay seguridad. Y creo que es fundamental reforzarla y el próximo presidente, sin duda, eh, en su plan de gobierno tiene que tener un elemento fundamental que será la seguridad ciudadana. Así como lo dice el amigo Juan Espinal, también eh, hacerle una invitación a ustedes los que nos representan en el Congreso para que también el legislativo apoye la parte operativa que ejecutan las fuerzas militares o las fuerzas armadas, llámese de policía, de ejército, fuerza armada, fuerza aérea. Listo. ¿Por qué? Porque hemos visto la falencia del sistema eh, judicial donde se hacen las capturas, Juan, pero no nos acompaña y vos sabés, no, no es entrar en discusiones en estos momentos, pero sí hacer la invitación a que esto se vaya mejorando y precisamente esa es la idea de escuchar de viva voz y que también ustedes nos escuchen a los que representamos de alguna manera, por así decirlo, a las empresas y a los empresarios de Colombia eh, en las necesidades que deben de tener para poder solventar y mejorar la dinámica de su actividad comercial. Pero bajo tu óptica personal, eh, eh, mi querido amigo Juan, ¿cómo podemos los colombianos proteger a los empresarios? Porque hay también ciertos amigos que, que me los atacan y me le dan duro a mis amigos empresarios que son los que mueven la economía en el país. Pero ¿cómo también los, los colombianos de bien podemos proteger a los empresarios? Bueno, yo creo que lo primero, Julio, es invitar a los colombianos especialmente a los trabajadores para que valoren la importancia de los empresarios en nuestro país. Y voy a poner un primer ejemplo, la pandemia. Los empresarios, los médicos y nuestros campesinos fueron tres actores fundamentales para que el país no se fuera al abismo. Y hay veces uno ve en las empresas, trabajadores, que tienen eh, el estigma de que no, que su empleador es un explotador y también hay que hacerle un llamado a los empresarios. Necesitamos una economía. Fraterna. Sostenible. Necesitamos que los empresarios dialoguen más con sus trabajadores, Totalmente. que haya una relación directa, una relación tranquila. Y es tan importante que a los trabajadores les vaya bien para que a los empresarios les vaya bien. Y por eso la importancia de esa relación fraterna. Y en la pandemia, los empresarios fueron unos héroes importantísimos para superar esta crisis tan dura a nivel mundial. Lo segundo, tenemos que proteger en Colombia la libertad de empresa, la libertad de mercado. El capitalismo consciente es fundamental en esa intención de relacionamiento fraterno entre el empleador y el empleado. Y tercero, desde el Congreso de la República voy a defender a los empresarios, voy a defender sus intereses que son los intereses de los trabajadores, los intereses de los sindicatos. Y a los sindicalistas hay que decirles, si se acaba la empresa, se acaban los trabajadores, los empleos y se acaba el sindicato. Y también hay algo elemental que es... Eh, en nuestro país que ha venido, se ha venido discutiendo mucho, no al control de precios. Yo Total. no estoy con el tema de control de precios, no lo apoyo, no estoy de acuerdo, porque tiene que haber libertad de mercado, libertad de empresa, Hace que nuestros empresarios, un abrazo grande, y aquí cuentan con un servidor desde el Congreso de la República. Por eso se llama libertad de empresa, porque son libres para ejecutar una actividad comercial y no atarlos en sus manos para que puedan ejecutar. Pero también, Juan, eh, a nivel de, de, de tu óptica personal, ¿cómo ves ese panorama electoral precisamente para los empresarios de Colombia que son los que han sacado el pecho desde la pandemia y mucho antes? No, aquí hay algo muy sencillo. Aquí tenemos dos candidatos: el candidato que quiere tirar a Colombia por el abismo y el candidato que está hablando de unidad, de esperanza y de proyectar a Colombia como un país supremamente importante en el hemisferio y a nivel mundial estamos al lado de un candidato que quiere acabar con la institucionalidad, con las fuerzas militares y de policía y un candidato que está fortaleciendo la institucionalidad un candidato que no es amigo de la libertad y de la democracia porque quiere imponer el modelo de Venezuela, de Chile, de Perú de Argentina de Bolivia en nuestro país y un candidato que nos dice a todos los colombianos, vamos a defender la libertad y la democracia para que Colombia sea próspero y también algo elemental, a Colombia hay que unirlo y ese es el mensaje fundamental, no más polarización, llega el momento de unir la patria y de sacar adelante a Colombia. Eso es lo más importante que dice Juan, unirnos. Si no nos unimos, nos dividen y divididos no vamos a hacer nada. Pero hay algo muy importante que quiero resaltar que dice Juan y es debemos tener en cuenta que para construir debemos estar unidos, pero no destruyendo sectores económicos como he escuchado propuestas y las hemos visto. Eh, eh, de, de acabar con el petróleo, de acabar con la salud, de acabar con el ahorro tuyo y el ahorro mío, el ahorro del equipo que nos acompaña acá, el ahorro pensional. Yo pienso que acabando y destruyendo no vamos a construir. Es el mensaje fundamental que nos regala aquí el amigo Juan Espinal, representante a la Cámara por Antioquia. Continuamos nuevamente, damos espacio a unos cortes comerciales y ya regresamos aquí en tu programa Inteligencia Empresarial. Nuevamente aquí en tu programa Inteligencia Empresarial damos paso a nuestra sección Hablemos de Negocios. En Hablemos de Negocios con el amigo Juan Espinal, eh, hablando de seguridad y política empresarial. ¿Qué avance desde el Congreso tenemos, amigo Juan, para cuidar precisamente a los empresarios colombianos? Mire, yo creo que es algo elemental. Hoy estamos en un momento crítico en el país por causa de la inflación. Total. Y afecta completamente a todos los colombianos, a los empresarios, pero también al ciudadano que se beneficia de esa relación usuario-empresario. Y en los últimos 50 años el salario mínimo no había aumentado como aumentó para la vigencia del 2022 y está completamente opacado por la inflación. A los empresarios hay que otorgarles garantías, hay que otorgarles seguridad eh, jurídica. Yo creo que no podemos, y todos siquiera, seguramente estamos inquietos, llega un nuevo gobierno, una nueva reforma, más impuestos. Yo creo que el gobierno que entra el 7 de agosto tiene que hacer una modelación y un análisis jurídico y económico muy importante donde hay que entregarle garantías a los empresarios para beneficiar finalmente al usuario y lo segundo en este momento tan crítico por causa de la inflación que no es un efecto que esté en cabeza del presidente de la República para solucionar porque hay hay circunstancias ajenas a Colombia de tipo internacional o, o global el tema del flete eso es Realmente un tema. Ucrania-Rusia. Ucrania-Rusia precisamente. Completamente. Los Entonces, ahí que tenemos que hacer, contrarrestar. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso de la República, eh, en el mes de diciembre, aprobamos una ley, la ley de insumos agropecuarios, eh, Julio. Tiene dos elementos fundamentales. Eliminar el arancel a la importación de insumos agropecuarios. Excelente. Y esta semana vamos a tener un debate de control político en la Comisión Quinta con el ministro de Agricultura, precisamente para hablar, venga ministro, cómo estamos implementando la ley que aprobamos en el Congreso de la República y que fue sancionada por el presidente Duque el 30 de diciembre. Y segundo, unos subsidios para flexibilizar el tema de la inflación. Es que no está, no está aguantando el bolsillo de los, de los colombianos no. y todo va para arriba todo va para arriba. Entonces creo que hay unos esfuerzos grandísimos, seguridad jurídica a nuestros empresarios y yo creo que los empresarios de los colombianos no queremos saber más de aumento de impuestos. Al contrario, tienen que tomarse decisiones en el gobierno nacional para disminuir. Por ejemplo, el próximo presidente tiene que acabar con la burocracia. Yo lo he dicho, hay que acabar con las consejerías, con las agencias a nivel nacional que tienen competencias similares con los ministerios y tenemos que ajustar un poco más, un poco o mucho, el, el tamaño del Estado colombiano, que sea eficiente y eficaz. Y ejemplo de ello es reducir el Congreso de la República. Y siempre dirán, no, es que hablan cada cuatro años de lo mismo. No puede ser una responsabilidad de, del Congreso. No. Esto tiene que ser una responsabilidad trasladada a los ciudadanos. Total. Vía referendo, la reducción del tamaño del Congreso y también eh, modificar la justicia en nuestro país. Hay que reformar el sistema judicial en Colombia claro. y tampoco puede ser un tema del Congreso de la República porque en los últimos 20 años el Congreso de la República ha intentado durante 19 oportunidades reformar la justicia. Así que estos dos temas que son fundamentales y claves para todos los colombianos hay que trasladarla a una responsabilidad ciudadana, Julio. Seguridad y política empresarial con el amigo Juan Espinal donde nos habla precisamente de cómo podemos eh, cuidar a los empresarios colombianos. Pero también se desglosa una, una pregunta bastante interesante, Juan, eh, bajo tu labor como, como congresista, bajo tu óptica personal, ¿cuál es ese mensaje de confianza que le podemos dar a todos estos empresarios que están preocupados en, este, en estos momentos electorales donde se escuchan propuestas de acabar con la economía, de acabar hasta con, mejor dicho, como también se escuchan propuestas de cuidar y de proteger. Yo creo que lo primero es decirle a los empresarios que desde el Congreso de la República los vamos a proteger y a defender. En Colombia hay que garantizar la libertad de comercio. La libertad de empresa, la libertad de mercado, no al control de precios, eso es elemental. Lo segundo, no a la expropiación, porque la expropiación afecta al colombiano, pero también a los empresarios. Total. No a la expropiación de las pensiones, no se puede tocar ni un solo centavo de las pensiones de los 18 millones de colombianos que tienen en la bolsa pensional su ahorro Así programado es. y que lo tienen para vivir sus días de tranquilidad cuando se retiren de los trabajos y los que están gozando obviamente de las, de las pensiones. Y lo último, Julio, no podemos permitir que en Colombia se acabe la libertad. Si se acaba la libertad, se acaba absolutamente todo. Se acaba la democracia, las instituciones, se acaba la libertad de tomar las decisiones más simples en una sociedad y en un, y en un Estado como que es definir, llegar al mercado y decir si voy a comprar este, este tipo de papel higiénico o, este, o esta clase de, de, de jabón, algo tan elemental, y eso no lo vamos a permitir. Lo básico, la libertad de la libre empresa, la libertad del libre comercio, proteger la propiedad privada, mensaje fundamental en seguridad y política empresarial que manda el mensaje de confianza a nuestro amigo Juan Espinal, pero... ¿Dónde podemos precisamente eh, ver... Todos esos avances que vamos a comenzar a hacer de la mano acá con el amigo Juan Espinal para proteger a los empresarios, ¿dónde te pueden ubicar eh, eh, nuestros amigos televidentes de tu programa Inteligencia Empresarial del canal Cosmovisión? ¿Dónde te podemos ubicar las redes? ¿A dónde llegamos al amigo Juan Espinal? Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Juan Espinal R. Ahí estamos en mi página web www.juanespinal.com. Creo que es elemental el control ciudadano hacia el Congreso de la República para analizar nuestra labor, nuestro ejercicio parlamentario y también el ejercicio político. Y esa es la invitación, Julio, a los ciudadanos. Háganos más seguimiento a cada uno de los congresistas para que cada cuatro años voten bien y definan... ¿Cuál congresista quieren que lo represente en esta institución que es tan importante para todos los colombianos? Y esta es ya la segunda oportunidad que tienes en el Congreso, Juan. Sí, esta es la segunda oportunidad. Este es mi segundo periodo que inicio el próximo 20 de, de julio. Espero que sea el último. Eh, yo creo que uno tiene que darle espacio a los nuevos eh, liderazgos. Si de pronto en cuatro años tomo la decisión con el equipo, con la senadora Paola, de volver al Congreso, pues lo haré. Pero creo que dos o tres periodos son máximo eh, el espacio que uno tiene que tener en el Congreso de la República para trabajar. Y, y creo que hay que darle paso a los nuevos liderazgos, eso es fundamental. Claro, uno. claro. Y hay que ir quemando etapas y que, cerrando ciclos y abriendo otros para que vayan llegando los, las nuevas generaciones. Es así como el amigo Juan Espinal, eh, amigo de los empresarios, aquí lo ha dicho, que va a, a tratar de mejorar siempre las condiciones para que el tejido empresarial tenga una dinámica mucho mejor una persona comprometida totalmente con los empresarios, por eso aquí siempre tendrá las puertas abiertas para que pueda eh, poder decirle a los colombianos cómo poder hacer una mejor empresa, cuidar a los empresarios que obviamente son los que generan mayor cohesión social dentro de una población. Por eso aquí en tu programa Inteligencia Empresarial resaltamos la labor del tejido empresarial. Resaltamos la labor de los emprendedores, pero no solamente el empresario grande como lo dice Juan, sino aquel amigo del Bonais, el amigo que vende las gorras, el amigo que vende la chaqueta, al pie de un, de un andén, que lo, lo molesta a espacio público, a ese que queremos llegar también y darle el voto de confianza a nivel de seguridad. No te pierdas aquí nuevamente en tu programa Inteligencia Empresarial, siempre con temas de actualidad. Cerrando siempre con mi frase, si te vas a caer es para levantarte, si te levantas, es para continuar. Si vas a continuar, es para llegar. Y si llegas es para darte cuenta que lo mejor está por venir. Julio de la Rosa, inteligencia empresarial. Martes y jueves de 7.30 a 8 de la noche en el canal Cosmovisión. No te muevas.